A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes. Aquí estamos otro miércoles y como les dije la pasada semana, vamos a emplear este miércoles hablar de la misericordia divina, la misericordia de Dios. Cuando dejé el otro día un mensaje diciendo que no iba a haber programa, pero que si Dios quiere lo tendríamos hoy, algunas personas, y que iba a hablar de esto, algunas personas se alegraron porque dicen que les gusta que hable de la misericordia de Dios. Bueno, miren, también a mí me gusta, porque me estoy recordando el gran amor que Dios nos tiene, la misericordia de Dios con nosotros. Y eso a cualquier pecador, como soy yo, le gusta escuchar eso, leerlo, meditarlo y compartirlo con ustedes. Porque yo he pensado, si tuviéramos ahora una imagen de Dios, por ejemplo, solamente del Antiguo Testamento, yo tendría mucho miedo ahí. ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿cómo no? Dios se manifestó profundamente amoroso, por ejemplo, con los pecadores, con el pecado de David y otros por el estilo. Pero ya nos dice la carta a los Hebreos que se reveló de muchos modos y de muchas maneras, pero de una manera incompleta e imperfecta. No por culpa de Dios, sino por culpa nuestra, por culpa de ellos, en aquel caso. Tuvieron que venir los profetas en el Antiguo Testamento y preparando un poco la venida del Mesías para que nosotros pudiéramos entender qué clase de Dios era nuestro Dios, o es nuestro Dios. No lo entendían en el Antiguo Testamento. Y claro, Dios no fuerza las mentes humanas, y por eso encontramos algunas cosas en la Biblia que decimos, ¿y por qué las ponen ahí? Eso no es Dios. Por ejemplo, el libro de Josué, o sea, cuando ya Moisés muere y Josué entra a la tierra prometida, en ese libro hay cosas que no pudo Dios ordenarlas. Y una de las cosas es esta: maten a todos los que estén delante de ustedes, mayores, niños, jóvenes, no dejen nadie vivo. Eso nunca lo pudo ordenar Dios. Ahora, ¿por qué está ahí? Porque según la mentalidad de aquellos, ese era el Dios que ellos creían que existía. Y claro, Dios no dicta la Biblia, no dicta lo que tenemos en la Biblia, su corazón y su palabra y su modo de ser, como si tuviéramos un teléfono, sino que lo tiene que hacer a través del corazón y de la inteligencia de aquellas personas con las que habla. Por ejemplo, cuando dice en ese mismo libro que Dios, que Josué paró el sol, pues sabemos que el sol no se mueve. Es la tierra la que se mueve alrededor del sol. Pero según nuestra visibilidad humana, por ponerlo así, pues vemos que el sol aparece por un lado y se pone por otro. Y estamos nosotros en el mismo lugar y no nos damos cuenta que somos nosotros, toda la tierra, la que damos vueltas alrededor del sol. Pero eso no lo entendía. Y tardamos nosotros en entenderlo, ¿eh? Hasta que vino Galileo Galilei y dijo, no, es el sol. El sol no se mueve, nosotros nos movemos. Y al principio, fíjense ustedes, cómo tenemos que aprender también. Al principio le dijeron, la iglesia le dijo a Galileo,
que no enseñara eso, un gran católico, Galileo. La única hija que tenía era monja. Y le llamaron a un tribunal. Y un santo, fijaros, San Bernardino, que era cardenal, le dijo, hijo, no enseñes eso. Y él, y nos dice la historia, le dijo, bueno, está bien, está bien. Y cuando salía, dice, y sin embargo, la tierra se mueve. Más tarde reconocimos que había sido un error. Y el Papa San Juan Pablo II pidió perdón por esos errores. Pero en realidad no fueron errores, son cosas que pasan y que por aquel momento en la mente humana no entran, no pueden entrar. Por ejemplo, volviendo a la entrada a la tierra prometida de Jericó, y le digo, cuando dice Josué, no dejen a nadie vivo. Sí, ¿cómo puede Dios decir eso? Pero según la mentalidad de ellos, era la manera de pensar. Después, más tarde, vamos a ver que todo eso no puede ser verdad. Por eso en la Carta de los Hebreos, y ya termino con esta introducción, en la Carta de los Hebreos escribe, de muchos modos y de muchas maneras, Dios nos habló en la antigüedad imperfectamente, no por Dios, sino porque la mente humana no lo iba a entender. Ahora, por medio de Jesús, nos habla de una manera clara y definitiva. Ahora sí. Por eso cuando lean en la Biblia algo que les choque en el Antiguo Testamento, tienen que preguntarse, ¿esto? Bueno, esto fue cuando Dios, por no forzar, porque Dios no fuerza, por no forzar a la naturaleza humana, dejó que lo escribieran, pero no era así. Ahora viene Jesús, y ahí sí, nos revela quién es Dios. Dios es amor. Ahora, en un Dios amor, no puede suceder lo que sucedió, o que no se puede dar leyes, como aquellas leyes de Jericó, aquellas leyes de Josué o algo por el estilo. No. O por ejemplo, aquellas otras, la ley del talión, diente por diente y ojo por ojo. Me sacas un ojo, te saco otro, etcétera, etcétera. Y Jesús lo cambia todo eso. Era un tiempo en que Dios no pudo revelarse, porque no puede forzar la mente humana y el corazón humano. Ahora, de Jesús para acá, sí sabemos quién es Dios. Tenemos que ahondar lo más que podamos para nuestra propia tranquilidad espiritual y humana, y también para conocer cada vez más ese abismo profundo, decía San Pablo, del amor de la misericordia de Dios. El otro día, cuando me disculpaba porque no pudimos tener la charla por razones técnicas de estos aparatos, pues una señora me dice, sí, y además me alegro mucho de que el próximo día hable de la misericordia de Dios, porque no me canso de escuchar eso. Bueno, esa señora, yo creo, muy buenos días, un abrazo, mujer. Habla por todos. Una de las razones por las que hablo de esto con frecuencia es porque yo mismo necesito, al hablar, pensar y hacer mío todo lo que Jesús nos dejó relacionado con la Divina Misericordia. Todos conocen el cuadro de la Divina Misericordia, que está ahí, en la pantalla, ¿no? El cuadro de cómo Jesús se apareció hasta Santa Faustina, no hace mucho tiempo. Bueno, miren, para mí, Dios no se cansa nunca de martiriar, es lo que nos consuela, y hablar de su misericordia, porque se acuerdan, los que tienen mi edad o algo así, la devoción tremenda que teníamos a los primeros viernes.
cuando Jesús apareció a Santa Margarita María, la Coque, venía con el mismo mensaje y le dijo: quiero que de aquí en adelante los cuadros y las estatuas pongan mi corazón fuera del cuerpo, que antes no se ponía así, fuera del cuerpo. Entonces vino la devoción los primeros viernes, prometiendo Jesús toda clase de bendiciones, salvación eterna, etcétera. Y la devoción fue fuerte. Los cuadros del corazón de Jesús por todas partes, en los comedores, en las cocinas, en las iglesias. Yo me acuerdo el jueves antes, el primer viernes, pues estábamos oyendo confesiones en las parroquias, y el primer viernes llevando comunión a los enfermos por las casas. Pero parece que se enfrió eso, ¿eh? Se enfrió bastante. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se enoja, ¿no? Vuelve otra vez, no con los primeros viernes, pero con la devoción a su divina misericordia con Santo Agustino. ¿Se fijan? Es un seguimiento de este ser divino, de este Dios nuestro, que no se cansa de hablarnos de cuánto nos quiere. Por otra parte, si nos fijamos, se entiende naturalmente que sea así, porque nosotros mismos, cuando queremos a una persona, o a varias personas, lo que sea, pues no nos cansamos de decirles cuánto las queremos. Y vienen los abrazos, vienen los besos, vienen las cartas, vienen los mensajes. Un amor verdadero quiere repetirse para que la otra persona se consuele y al mismo tiempo ellos se consuelen también sabiendo que la otra persona sabe cuánto la amamos. Si se fue, sí o no, eso comenzó con Dios. Primero los primeros viernes y después la divina misericordia. Lo grande de todo ese misterio del amor de Dios y la misericordia de Dios es que no lo dice cualquier persona, también los santos, ¿no? Y los padres, las madres, los amigos, decimos, lo dice Dios mismo. Bueno, la pregunta es esta: ¿qué sería de nosotros si no tuviera Dios una misericordia infinita? ¿Y qué sería de nosotros si tuviéramos que andar contando las veces que Dios nos perdona? ¿Qué sería de nosotros? Por eso le tenemos que dar gracias a San Pedro cuando Jesús le preguntó a Jesús: Señor, ¿y cuántas veces hay que perdonar? Siete. Claro, la palabra siete, ese era el número siete, quiero decir. Era un número en la Biblia que tiene connotación de perfección, porque dice la Biblia que Dios hizo el mundo en siete días. Sabemos que no es así, ya hablaremos un día cuando comencemos las clases de Biblia, que no fue así, pero lo pusieron así con una intención. Los libros, el libro este que lo escribieron unos sacerdotes, por lo que sabemos, por el libro mismo y por la tradición, pues quiso terminar la creación en siete días, porque al final dice: y Dios descansó. Claro, eso quiere decir que si Dios descansó, Dios nunca se cansa, ¿no? Ustedes deben descansar e ir al templo. Esa es la razón de los siete días. Nada más. Pero bueno, San Pedro dice: le puedo perdonar siete días, siete veces. Y Jesús le dice: no, Pedro, no. 70 veces siete, o sea, siempre. Ese es el gran consuelo que tenemos. Yo les dije ya, y se lo voy a contar otra vez, este Cristo que tenemos en España, que se llama el Cristo de la Divina Misericordia, es un Cristo crucificado, que tiene la mano derecha, la tiene descolgada de la cruz, y los pies y la mano izquierda clavados,
y nos cuenta la tradición, se conserva en una capilla cerca de la ciudad de Toledo, en España. Nos cuenta la tradición que allí había un confesionario y este hombre venía a confesarse y el sacerdote que estaba confesando, ya al traer esta persona los mismos pecados, como todos, ¿no? Los mismos pecados, pues le dice, mira hijo, yo quisiera perdonarte, pero ya no puedo. No, porque traes siempre los mismos pecados y quiere decir que ya no haces propósito de la enmienda. Así que, pues no te puedo dar la absolución. Entonces se descuelga aquel brazo divino de Jesús en la cruz y le dice, pero yo sí puedo dársela. Y por eso está el brazo colgando. Claro, ese sacerdote se le había olvidado aquellas palabras de Jesús que le dijo a Pedro siempre. Claro, siempre que la persona quiera y ser perdonada por Dios y se arrepiente naturalmente. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos prometido y hemos caído? Y no porque no hayamos prometido bien, sino porque caemos y punto. Por eso, el primer punto es este. Dios dejó su perdón sin límites. Siempre. Ahora, en el Antiguo Testamento, no voy a detenerme mucho. Si rastreamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que ya estaba ahí la misericordia de Dios, pero no podía entonces explicarles a la gente esto porque no lo hubieran entendido. Y por eso ponen límites y por eso ponen condiciones en el Antiguo Testamento. Sin embargo, vemos la ternura de Dios ya con, yo diría, brochazos, ¿no? El Salmo, por ejemplo, 50. El rey David, el santo rey David, que pecó fuerte, ¿eh? Y es un santo ahora. Ese Salmo es precioso. Y otros así. Y vemos un detalle muy interesante que me llama la atención. Y es este. En el paraíso terrenal. Fíjate. Adán y Eva. Y después de que Dios le da a entender y ellos reconocen que habían pecado, dice que se avergüenzan de estar desnudos. Pues no tenían por qué avergonzarse, ¿no? Eran marido y mujer, ¿verdad? Y entonces Dios mismo, este es el detalle, Dios mismo les hace una túnica para que se la pongan. ¿Se fijaron en ese detalle? Ahí comienza ellos. Pero en fin, el Antiguo Testamento, quizá para otro día lo dejamos. El Nuevo Testamento, ese sí, ahí es donde Dios se volca, donde Dios ya no sabe cómo decir Jesús. Y tenemos, por ejemplo, detalles como este. Voy a rastrear lo más importante. Vamos a seguir con este tema, ¿eh? La razón por la que lo tengo ahora es porque la semana pasada celebramos el corazón de Jesús y después el Inmaculado Corazón de María. Pero volveremos. Pero sin embargo, vamos ahora en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo era un hombre, ladrón, como todos los que cobraban los impuestos de los romanos. Los romanos tenían los impuestos en aquellos pueblos que ellos conquistaban, pero tenían como una red que les aseguraba que los impuestos eran cobrados. Eran aquellas personas trabajando por el Imperio Romano odiadas por el público, porque
se robaban. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que dice, bueno, por los árboles que tienes, por las ovejas que tienes, tienes que pagar, qué sé yo, 2 denarios, que era la moneda de entonces, ¿verdad? 2 denarios. Bueno, les cobraban 2 denarios para el imperio y ellos se cobraban 1. O sea, el imperio no les ponía salario a estos cobradores de impuestos o de taxas. Ellos se lo ponían. O sea, robaban. Eran todos ricos. Eso es aquello, además de ser cobrador de impuestos, era jefe de un grupo que cobraba impuestos, todos protegidos por el gobierno. Era un hombre que era odiado por la gente. Un hombre muy rico. Bueno, vivía en Jericó, aquella ciudad tan hermosa, ¿no? Y viene Jesús a Jericó, se entera Zaqueo. El Zaqueo era de una estatura muy, muy baja. Y con aquel gentío que seguía a Jesús, ¿qué pensó? Bueno, sabía por dónde iba a pasar Jesús y se subió a un árbol como un chiquillo, fijaros. Un hombre mayor y cobrador de impuestos y jefe de los que cobraban impuestos. Se sube un árbol para ver pasar a Jesús. Jesús, a quien no se le oculta nada, mira y lo ve en el árbol. Y dice, Zaqueo, baja del árbol, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. ¡Qué escándalo! Ante todas aquellas personas. Pero maestro, hospedarte en la casa de Zaqueo, el ladrón que acude al pueblo a través de los impuestos del imperio y además a través de sus propios impuestos. No, no, es que hay que pensar eso, ¿eh? Voy a poner un ejemplo. Que no va ni mucho menos, no es igual con este, pero que nos ilustra lo que quiero decir. Imagínense que viene el Papa, aquí es San Antonio ahora. Y en San Antonio hay una familia que es notoria por su mala fama. En la ciudad. Es notoria por su mala fama, sea lo que sea. Y viene el Papa aquí, es una comparación, ¿eh? Y como decía Don Quijote, todas las comparaciones cojean. No son lo mismo, pero nos ilustran. Y entonces, aquí está el señor arzobispo, naturalmente aquí estarían los obispos de Texas y quizá de Estados Unidos, ya le tenían su habitación preparada, casi siempre en la casa, en la cancillería donde está el señor obispo, o bueno, en un lugar, ¿no? Y mira por dónde esta familia de ladrones o lo que fuera, ¿no? Mal reputación en San Antonio, viene y a ver pasar al Papa, y entonces el Papa manda parar el coche donde va, los ve. Manda a parar el coche donde va. Y le dice, yo creo que la gente estaba esperando que le echara una buena bronca, una buena regañada a esta familia. Y dice, para la admiración de todos, hoy quiero hospedarme en tu casa. Imagínense el barullo de la gente. Imagínense la televisión. El Papa, que ya tenía, a quien tenía ya preparada una habitación, un cuarto, donde fuera, ahora escoge ir a la casa de esta familia que tiene una fama horrible de pecadores. ¿Te imaginas? Los comentarios de la prensa, ¿no? Casi todos en contra. El Papa no sabe por dónde anda.
famas que tratan de no pecar. ¿Qué dirán esto? ¿Qué reputación tiene ahora la Iglesia Católica con un hombre que pudiéndose alojar en casa como todos los demás preparados para ellos, se va a la casa del pecador mayor de San Antonio? Y claro, eso es correría, ¿no? Pues algo así, pero más todavía, porque el Papa es el Papa. Un hombre santo, un hombre que representa a Jesús, pero no es Jesús. Esa es la misericordia de Dios. Otro ejemplo, la mujer que le lava a Jesús los pies. Este fariseo, ya hemos hablado de los fariseos. Ese fariseo se sintió orgulloso porque le dijo Jesús, le invitó a comer y Jesús lo aceptó. Y acuérdense que no tenían las sillas que tenemos ahora, ¿eh? Lo han visto por pinturas, por películas, etcétera. Se reclinaban en unos divanes, en unos colchones, ¿no? Unas pomadas, con la mano, por ejemplo, se reclinaban, para los que somos, usamos la mano derecha, se reclinaban con el hombro izquierdo y después con la derecha comían. Pero claro, los pies no estaban debajo de la mesa, estaban extendidos. Y estaban comiendo cuando de buenas a primeras entra esta mujer. El fariseo que lo había invitado y los demás la estaban mirando. ¿Dónde irá a parar? Y mira por dónde se pone a los pies de Jesús. Y comienza con sus lágrimas a mojar los pies de Jesús, a limpiarlos, le pone perfume. Vaya escándalo. Y claro, entre ellos, no se atrevieron a decirle a Jesús, ¿eh? Pero entre ellos, no. Esto de que este hombre, Jesús de Nazaret, es un profeta, no es verdad. Porque si fuera profeta, tendría que darse cuenta quién le está lavando y perfumando y besando los pies. No es profeta. Es una mujer pecadora que todo el mundo en la ciudad la conoce. Jesús guarda silencio. Y después se levanta la cabeza y dice, Simón, quiero decirte algo. ¿Qué, señor? Y claro, cortando un poco lo que le dijo fue esto. Mira, es costumbre cuando uno invita a otro a la casa como tú a mí, es costumbre de dar un beso de paz. Costumbre, un beso de paz al que invitaba. Ahora los besos aquí hay que tener cuidado porque enseguida los denuncian. Pero entonces no, y todavía en muchas partes. Y después, tú no me lo diste. Tú no me lo diste. Pero esta mujer, desde que entré, no deja. De besarme los pies. También es costumbre de poner agua para lavar los pies. Era costumbre de ellos porque con aquellas sandalias que traían, pues el polvo de los caminos, imagínense, se lavaban los pies. Tú no hiciste. Y esta mujer desde que entró, con sus lágrimas, me está lavando los pies. Imagínense a Simón tragándose la saliva, a Simón y a todos los demás, sin saber qué responder. Entonces Jesús sigue. La mujer estaba ya limpiando con sus cabellos los pies de Jesús. Y dice, sí, es verdad. Esta mujer pecó mucho, pero también ama mucho. Por eso sus pecados están perdonados. Pecó,
mucho, pero ama mucho. Y se queda mirando para la mujer y le dice, vete en paz, hija. Yo me imagino que un silencio sepulcral, un silencio sepulcral, inundó la habitación aquella. Nadie dijo nada. Sí, no sé. Bueno, vamos con otra mujer, la adúltera. Estaba Jesús en el templo. Y en eso trae una mujer que acaban de capturar, de sorprender en adulterio. Parece extraño, ¿no? ¿Cómo los encontraron? ¿Cómo fue aquello? No sé. Ni tampoco el Evangelio. No nos explica, ni nos interesa. La traen empujones delante del Señor y dice, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, hay que matarla a pedradas. A ver, ¿en qué apuro le pusieron a Jesús? Dirían ellos, ¿no? Ahora no tiene más remedio. Él mismo, que es el santo, según él, él mismo tiene que tirar la primera piedra. Uf, a mí no me extrañaría que uno de aquellos fariseos le enseñara a Jesús una piedra diciendo, esta es la tuya, porque tú tienes que tirar la primera piedra, como manda Moisés. La mujer está en el suelo. Tirada en el suelo. La arrastral. Jesús entonces no dice nada, pero hay un detalle, ¿eh?, interesantísimo. Dice que se agacha, se inclinó y escribió en la arena. Ahora, no nos dice el Evangelio qué escribió. Los comentaristas y ustedes mismos pueden pensar, yo mismo, pues, podemos pensar qué escribió, ¿verdad? Igual escribió, no creo. Algunos dicen que igual escribió los pecados que tenían aquellos con la piedra en la mano, pero no creo, porque Jesús no hace eso, no publica los pecados. Algo escribió, no nos dice en el Evangelio qué escribió. Y entonces se levanta, todo agachado, se levanta y le dice, bueno, muy bien. Sí, eso lo dijo Moisés, claro. Pero yo voy a decirles algo. Que el que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Ustedes pueden imaginarse, todas las piedras que caen en el suelo. Miran con rabia a Jesús y no tienen más remedio que retirarse. Y se queda Jesús con la mujer todavía en el suelo. Jesús la levanta muy cariñosamente. Ella no se atreve a mirarlo, claro. Pero Jesús le pone los dedos bajo la barbilla y le hace que lo mire. Imagínense la mirada de aquella. Bueno, imagínense que esa mujer fuéramos nosotros. En esa mirada, ¿qué mirada le daríamos a Jesús? Un poco sonrisa, me imagino. Las lágrimas que estaban allí. Vergüenza. Sorpresa. Agradecimiento. Todo estaba reflejado en aquella mujer. En la cara de Jesús, pues que se reflejaba el amor, el perdón, se reflejaba la ternura de Dios. No dice nada a la mujer, ¿qué va a decir? Y Jesús le dice, nadie te ha condenado, mujer. No, pues yo tampoco. Vete en paz y no peques más. Yo me imagino que todo el público, por haberle dado, al venir estos hombres empujando a esta mujer,
todo el público estaría pendientes, ¿qué haría el público? Llorarían. No creo que se les ocurriera prohibirnos como nosotros, pero llorarían, darían gracias a Dios de aquel milagro de misericordia. Pero es que Jesús ahí cambia por completo la ley. La cambia por completo. Moisés había dicho aquello, pero Jesús es más que Moisés. Aquella ley de Moisés, bueno, valió por un tiempo. Aunque uno piensa la verdad, ¿eh? Piensa que eran unas leyes que ahora no entendemos. Pero yo me pregunto, ¿y por qué matar a la mujer a pedradas? ¿Y el cómplice dónde estaba? El hombre libre, ¿no? Y la mujer a pedradas. Yo les prometí, y no se me ha olvidado, que una de esas charlas va a ser Jesús y la mujer. No se me ha olvidado. Cambia por completo la relación de Dios con... La relación ya estaba allí, pero quiero decir, la manera como la gente veía aquello con la mujer, que la trataban como una basura. No te extraña. Ya le diré el texto del Antiguo Testamento. Y Jesús lo cambia por completo. Bueno, quedan otras parábolas importantes de las que vamos a hablar, si Dios quiere, en la próxima charla. Pero vamos a seguir con otro de los detalles de la misericordia de Dios a través de Jesús. La oveja perdida. La oveja perdida, yo que bien entiendo, porque yo soy la oveja perdida, naturalmente, pero la entiendo porque donde yo nací teníamos ovejas. Yo fui con mi padre varias veces a cuidar las ovejas en el monte, una comunidad en la que juntaban todas las ovejas y las mandaban a pasear durante el día. Y si no tenían pastor pagado, entonces cada familia, por corrida, iban con las ovejas. No sé cuántas ovejas tenías que tener para cada día. Por ejemplo, 5 ovejas un día, 10, 2 días, algo así, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, con mi padre, con las ovejas. Bueno, y me acuerdo, fijaos, en una ocasión, de que unas ovejas, tontas de ellas, se metieron en un precipicio. Y porque vieron hierba verde y saltaron, pero después no podían saltar para afuera. Y vino el pastor, naturalmente, y se lo dijo. Y entonces salieron los jóvenes con unos cordeles y una cosa, una escalera para bajar al pozo aquel y sacar las ovejas. Bueno, algo así pudo haber visto Jesús, porque el pueblo judío no se extraña de esta parábola. El pueblo judío era sobre todo pastores. Abraham, Isaac, Jacob, todos pastores. Y el pastor, ¿a quién se aparece el ángel cuando nace Jesús? A los pastores, en Belén. Era algo que la gente conocía. Bueno, las ovejas, volviendo a la parábola de Jesús. Cuando vienen a la pesco, cuando vienen para casa, las contaban, ¿eh? Y ese día se daban cuenta que faltaba una. O así fuera. ¿Y qué hace el buen pastor? Sale a buscar a oveja. No le pone mucha atención. Yo creo que le da las gracias a los que vinieron como deben, normalmente, ¿verdad? Pero dijo, esta ya está en casa. Estas no corren peligro.
Ahora vamos a la otra que se perdió. Y va hasta que la encuentra. Bueno, vamos a cambiar la oveja que representa a ti y a mí por una persona. Imagínense que una persona de nuestra familia, el hermano, el hijo, la hija, quizá, se nos pierde. Vamos a encontrarlo. Vamos a buscarlo. Lo encontramos. O la encontramos. ¿Y qué haríamos? ¿Me dirías algo? ¿Por qué hiciste esto? ¡Qué vergüenza! ¿Me dio vergüenza? ¿Qué he visto? Bueno, ya. Ay, qué disgusto me diste. Así, ¿verdad? Bueno, resulta que Dios te encuentra a ti y a mí, que estamos perdidos y no nos dice ni palabra. Para eso sí, nos mira con ojo de misericordia. Y entonces, en lugar de decir, bueno, vamos, con ese tono de reino, que quiere decir, ahí hay un gusto que me ha dado, vamos. No dice ni palabra. La sube a sus hombros, cosa que hacían los pastores, ¿eh? No crean que ahí es una poesía de Jesús. No, hacían los pastores. Como vemos las estatuas y las pinturas del buen pastor. La pone en sus hombros, mira, lleva para casa. Y la mete entre los demás. Y se acuesta tranquilo. ¿Ustedes oyeron algún regaño o alguna reclamación de Jesús con esa oveja perdida que se mostró yo? ¿Por qué hiciste eso? Ese mensaje. Yo le voy a buscarte yo solo. Nada. ¿La trae? ¿La deja con los demás? Y al final ya venir tranquilo porque la oveja perdida la ha encontrado. Esa oveja perdida somos nosotros. Ese que va a buscarnos constantemente es Dios nuestro Señor. Es el buen pastor. No esperes ningún reclamo por parte de él, ¿eh? No esperemos ninguna regañada. No. Posible que un caso que me pasó a mí, pero no. Para otra vez lo dejo. Lo único que el pastor se alegra porque la oveja está en el redil. La oveja es tú, el pastor es Dios. Y eso no lo contó Jesús para que tú leas una poesía. Eso es lo que pasa todos los días. Y yo ahora quisiera añadir algo en la vida pastoral. ¿Cuántas veces vamos a confesarnos? Vamos a confesarnos. Y no estamos seguros de que nuestros pecados hayan sido perdonados la vez anterior. Y dice, ¿tú pudiera confesar unos pecados? Que ya confesé, pero no quedé tranquila o tranquilo. Bueno, el buen confesor, yo diría que, yo diría, bueno, para que esa persona quedara tranquila, ¿no? Pero tendría que decir, mira, esto no lo vuelvo a hacer, ¿eh? Por sencilla razón, a mí no me molesta, pero no lo vas a hacer porque estás dudando de la misericordia de Dios, que es completa. Ya no existe eso que tú confesaste, ya no existe. Para que lo confieses, ¿verdad? Porque para ti sí existe, ¿verdad? Porque quiere decir que no te has perdonado a ti mismo. A ti misma o a ti mismo no te has perdonado. Pero para Dios ya no existe. Mire, hay un texto en el Antiguo Testamento
que no es el Antiguo Testamento el más fino, pero también tiene textos bonitos sobre esto del perdón, ¿no? Pero sí hay un texto de un profeta que dice que, imagínate que hay una piedra, cuando se perdonan sus pecados, es como tirar una piedra al fondo del mar. Lo vuelves a ver. Ese es el pecado. Ya Dios lo perdona. No existe ya. Pero mire por dónde, con una persona, muy buena persona, que se confesó, estaba yo ahí confesando, venía con esos remordimientos de los pecados pasados, y ya los confesaste. Sí, pero me vuelven. Y fijaros cómo nos podemos enfermar un poco, ¿eh? En ese caso, hay que pedirle fe a Dios. Aumenta mi fe, Señor. Y le dije yo, mira, tus pecados son como esta piedra, ¿eh? Que dice el Antiguo Testamento, mi profeta, perdón, pero no me acuerdo quién es. Pero en fin, está ahí. Te la tiras al fondo del mar. ¿La vuelves a ver ya? No. ¿Y sabes qué me contestó? No, no la vuelvo a ver, pero ahí está. No entendió. Porque cuando Dios perdona, destruye, ya no está allí. Entonces esta persona pensaba que cuando Dios perdonaba, pues ponía en un rincón, como algún trasto viejo. Ya no está la circulación, pero ahí está. No, no, no. Cuando Dios perdona, destruye. Dios no tiene memoria. Sí, nosotros sí. Nosotros tenemos memoria muchas veces, la usamos en contra de Dios y en contra de los prójimos. ¿Te acuerdas de aquello que me hiciste? No se me olvida aquello que... Ay, Dios mío. Así somos nosotros, cortos. Dios no es así. Dios no tiene memoria. Bueno, seguimos con estas charlas, ¿eh? Porque nos queda mucho por hablar todavía. Nos queda lo más céntrico de la misericordia de Dios. Todo esto que digo es céntrico, pero, por ejemplo, el buen ladrón, sobre todo el hijo pródigo, el retrato de Dios que está hecho por el mismo Jesús, Dios, todo eso nos queda, pero eso lo diremos en otra ocasión. Bueno, pues que Dios nos bendiga a todos y que nos dé, es una gracia que yo siempre pido para mí, ¿eh? Una fe profunda en el perdón de Dios, cuando tenemos sinceridad. Y fijaros que no quiere decir que no nos vuelvan a la cabeza esos pecados, ¿eh? Pero si vuelve, si están perdonados ya, los tendríamos que rechazar como malos pensamientos. Porque lo único que hacen es quitarnos la paz. Y algo que nos quita la paz es malo. Porque Dios nos quiere que tengamos una paz. Decían esta santa, una judía muy famosa, la primera mujer que enseñó en Europa, en una cátedra, mujer, ¿eh? Porque los hombres no enseñaban, las mujeres no les dejaban enseñar. Pero esta sí enseñó, ¿no? Y era judía, pero no estaba tranquila. Y hasta que encontró, leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús, encontró a Jesús. Y lo dejó todo. Y luego se hizo monja. Y escribió unos libros preciosos. Convertida al cristianismo del judaísmo. En tiempo de Hitler, persecución de los judíos. La mandaron a Holanda, porque allí no perseguían tanto a los judíos, pero también allí siguió la persecución de los judíos y la
la arrastraron y la trajeron a ella y a su hermana Rosa, y allí en ese, en los hornos de Auschwitz de Polonia, donde quemaban a tantos, la quemaron a ella. Y decía que nosotros teníamos que estar cerca de Dios con la oración de quietud. ¿Qué oración es esa? Pues no es exactamente la oración vocal. Quietud, ella lo pone, como el niño que mama a su madre. Tantas veces lo hemos visto, ¿verdad? Y ustedes madres lo han hecho. El niño que mama a su madre. Está quieto, padre un ángel, ¿no? A la niña. Quieto, agarrado. Si pone la madre allí la mano, el niño la agarra con dos dedos o algo así, ¿no? Y él cerrado, quieto, mamando de madre. Pues eso es lo que decía ella, que tenemos que tratar de llegar a ese estado de oración. ¿En qué consiste? En derramarnos completamente como agua en la misericordia de Dios. Dice, quietud, como el niño que mama a su madre. Bueno, pues unión de oraciones y corazones, y hasta el domingo, si Dios quiere. Hacemos unos por aquí. Y bueno, sí, yo creo que esto es interesante, ¿no? Recorrer el Evangelio con la misericordia de Dios. Corra la voz a sus amigos, amigas, para que escuchen estas pláticas que nos vienen bien a todos, ¿eh? Unión de oraciones y corazones. Gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Valores Media. Vive tu fe, vive tus valores.